el 11 de mayo habíamos presentado acá en Villarrica, ¿verdad? El material que se titula Fantástico Reencuentro Guaireño, que trata de la cultura, gran parte de la cultura guaireña, de sus instituciones, de sus hombres y mujeres en todos los campos ya de su vida. Entonces, para yo, mi objetivo al escribir los libros fuera ya puedo voy a echarle, mi gran objetivo es dejarle a la posteridad, a nuestra generación actual, porque Ñandella recibí de antes, recibimos libros sobre Ortiz Herrero, Pérez Cardoso, Ramón y Cardoso, ¿verdad? Y nos llega a través de los libros. Algunos no escribir ese cuerno, y ese es mi objetivo, que esta generación quedemos también para la posteridad. Un mío, esta es una Ñandera idea, ya para todo el mismo, época de Yachapó, y quiénes fueron los puntales. Sí. De seguir siguiendo la gran cultura guaireña y paraguaya, por supuesto. Bueno, ¿cuándo y cómo es la actividad que tiene programada? Sí, mira que yo soy socio del Centro de Escritores del Alto Paraná. Soy síndico de esa nucleación, digamos, ¿verdad? Sí, de Escritores del Alto Paraná. Y ahora estará de aniversario este jueves. Entonces están preparando un acto especial conmemorativo a la creación de este centro. Y más, hace poco murió uno de los socios de esta institución, digamos. Sí, sí. Y se le va a hacer un homenaje póstumo, y se estará completando con el lanzamiento de este nuestro libro, que trata sobre la cultura guaireña de todos los tiempos. Entonces es una actividad bastante interesante, bastante para mí, por ejemplo, porque yo siempre cuando salgo de acá de Villarrica llevo la representación del Guaira. Sí. Ajá, Encarnación, Pesereno y Concepción, casi ya recorrí todito con mis libros, a invitación de las autoridades e instituciones educativas, culturales de esa ciudad. Sí. Y esta vez, como bien sabemos, tenemos guaireños, pero bastante antiguo en el Alto Paraná. Yo me considero también uno de ellos. Yo estuve casi 27 a 30 años con Félix Eladio, primero yo topaba Huelga Jaime, y muchos de ellos, eran muchos, sí. Y van a estar presentes también ellos, toda esa comisión del Centro Guaireño del Alto Paraná van a estar compartiendo. Y después, esto se hace a las 9:30, a las 10 de la mañana, en la Gobernación del Alto Paraná, una institución que está o creas una infraestructura cultural dentro de la gobernación. Y actualmente ellos cuentan con el teatro más grande del Paraguay, que se denomina Mangoré. Es, no sé, para 1000 personas, algo así. Es fantástico. Y al lado tiene otras más pequeñas. Por ejemplo, para estas actividades de lanzamiento de libro, conferencia. Y se denomina también Carlos Antonio López, y ahí se va a hacer este acto. Y se estaría realizando el jueves a las 9:30 a 10 de la mañana. Me estaba hablando también, Melanio, sobre la salud de nuestro gran profesor conocido, Britos. Rubén Britos. Rubén Britos. Sí. Y él está en una situación un poco delicada. Todos bien sabemos la situación de él en cuanto a salud, sí, se refiere, ¿verdad? Sí, porque él sufrió un accidente muy grave. Feo. Y ahora, el Rubén es una persona extraordinaria, ¿verdad? Sí, sí. Alegre. Hoy está ya se yeje. Sí, señor. Y la doctora de acá, cuando se accidentó, ¿verdad? Le estaban haciendo operaciones cada el rato y te ima, ya. Ahí ya te hubo, ya. Entonces él le dijo al doctor, dijo, Rubén, me dijo, ay, sube, doctor, yo te voy a dar una
una forma de que a nivel se opera y te iri. Guatana a él, doctor B. ¿Y qué, señor profesor? Pechapona, pese todo vídeo, veamos acá me PTI operación guasuda en vos cierre ambos lados, entonces pues no la pegue ti pepe cierre entre mo pe abrir así. Rubén es una persona extraordinaria. ¿Y qué ahora que está teniendo problemas otra vez? Tiene problemita ya. Hace tanto tiempo que él se había accidentado, se le había colocado los ya eso de platino cuera, ya tengo platino pama, y parece que ocurra y misma su reina, estos elementos también, y tú ya eres joven, ¿no? Entonces eso parece que ya venía pues un manga hace 20 años, mis amigos.